Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, v'shem gadol Yahshua HaMashiach, ledaber ruach hakodesh, lo daber melid adam. Queremos oír tu preciosa voz, Abba Kadosh, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre bendito, nuestro don Yahshua HaMashiach, te damos toda la va, omen, ve omen. Sheve bakashah, ajim, siéntense por favor, amados ajim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, congregación Ganav Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Abba Kadosh. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver un tema. Y antes que nada, quiero decirles que el saco ya me aprieta gracias a todos los chocolates que llegaron de Alemania, de Suiza y de otros países. ¡Aleluya! Muy ricos los chocolates, muy ricos los chocolates. Miren, amados, vamos a ponerle así como subtítulo, o como título más bien, el pago que recibirán los idólatras. El pago que recibirán los idólatras. Este tema te va a dar shalom, te va a dar mucha paz. ¿Y por qué digo que te va a dar paz? Para que tú sepas qué dice la Torah, la Tanaj, acerca de los que temen a Yahweh, de los que amamos a Yahweh, de los que obedecemos a Yahweh, los que realmente le tememos a Yahweh, seremos protegidos de todo lo que viene. ¡Aleluya! Entonces, el pago que recibirán los idólatras, y vuelvo a repetir, perdón que sea repetitivo, este tema te va a dar mucha paz, mucho shalom, para que sepas que los que amamos al Eterno y tememos al Eterno, seremos librados de todo lo que viene. ¡Aleluya! Seremos protegidos, por lo tanto, no tienes por qué tener miedo. Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprende, es el primero que mete miedo, dice, va a pasarte de esto, va a pasarte el otro, etc. Pone miedo, pone pesadillas, pone sueños de persecución, pone muchas cosas. Muchas cosas. El 99.9% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Anótalo, te va a servir. El 99.9% de las cosas que nos preocupan no ocurren. Ahora vas a repetir conmigo bien consciente. El 99. No, todos. El 99.9% de las cosas que me preocupan no ocurrirán. ¿Ya lo notaste? ¿Ya lo notaste? Este tema está siendo filmado y grabado. Bueno, es que así es. El 99.9% de las cosas que nos preocupan no van a ocurrir. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? ¡Aleluya! Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprende, es especialista en desgastar a la gente, en los nervios, en el estrés. Es especialista en eso. Ya di un tema sobre lo que son los dos poderes, lo vamos a volver a dar porque ese tema no quedó grabado. Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, ha hecho que el hombre crea en X o Z dioses o divinidades para desviar la atención del único y verdadero Elohim, Yahweh. Yahshua es su nombre. Ahora vamos a ver con calma que, en primer lugar, ¿qué intención tiene Hasatán en crear tanta idolatría? Desviar la atención de la salvación que ofrece Yahshua HaMashiach. Hay millones, ¿qué dije? De dioses diferentes que la gente sigue a nivel mundial. Dios es para esto, estoy diciéndolo tal cual, Dios es para el otro, Dios es para aquello, pero sabemos que nuestro Elohim Yahweh es el único y Yahweh expone a través de la Tanaj que Él es el único que salva. Él lo expone. Ahorita vamos a ver con calma. Y como Él expone, Yahweh expone, que Él es el único Elohim vivo y verdadero, Yahshua es su nombre, da a entender claramente en la Tanaj que los ídolos no sirven para nada.
Por lo tanto, solo el Elohim de Israel salva. Entonces, ¿quieres salvarte? Tú que no conoces la Torah de Yahweh, ven a Yahweh, guarda la Torah y serás salvo, tú y tu casa. ¡Aleluya! ¿Quién dijo eso? Shaul. Un judío, Shaul, dijo eso. ¿Serás salvo tú y tu casa? ¿O lo dijo Kefas? Lo dijo Shaul. Ahora, no hay nadie más que Yahweh para la Hatzalah, para la salvación. Ahora, entendemos claramente que de Yahweh es toda la tierra. Repite conmigo, de Yahweh es toda la tierra. Y los que en él habitan. Ahora, uno de los atributos de Yahweh, nuestro Elohim, es la justicia. Uno de los atributos de Yahweh es la justicia. Repite conmigo porque vamos a ir armando el tema todos juntos. Uno de los atributos de Yahweh es la justicia. Ahora, pongan atención. Yahweh, nuestro Elohim, ya lo ministramos en Bereshit, en las Parashot y en los cinco libros de Moshe. Él creó los cielos y la tierra, Shamayim Be'aretz, y entonces Yahweh es el único que puede juzgarla. Si Él es el creador de las cosas, Yahweh es el único que puede juzgarla. Nadie más. Te voy a poner un ejemplo. Yo como papá, el Eterno por su inmensa Rahem, tuve dos hijas. Y yo soy el único, en primer lugar en autoridad, y después mi esposa, pero yo soy el único que puede juzgar a mis hijas, que puede instruirlas, etcétera, etcétera. Nadie más, nadie más. Ahí no entran si los abuelitos y como la mayoría de los que se dicen mesiánicos, creados los hijos por los abuelos, etcétera. No. Entonces, como yo soy el papá, soy el único que puedo juzgar a mis hijas, educarlas, guiarlas, ministrarles, darles amor, darles bendición, etc. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué creer que vas tú a caer en las garras de un diablo que no te creó? Si tú guardas la Torah, guardas los mandamientos, guardas la Kedushá, guardas la santidad, tú no tienes por qué creer que vas a caer en las garras del diablo y que te va a hacer pedazos. ¿Sí va quedando claro? Aleluya. Ahora, Yahweh, dice la Tanaj, que no se deleita en la muerte de los pecadores, sino que Él quiere que hagan teyubá, Él quiere que hagan arrepentimiento. Abre tu Tanaj, vamos a abrir la Tanaj en Ezequiel 18, verso 23. Los varones pueden quitarse si quieren su talida hacia atrásito para que... Eso. Mira, hasta vapor salió. Tremendo. Si quieren, bájense su talit para que... ¿Tú crees que el buen sentido del humor esté peleado con la santidad? Los que son a veces más religiosos, de golpes de pecho, son los peores. Es la verdad. ¿Quién tiene Ezequiel? Y eso es que el 18, verso 23. A ver, amén. Amén. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Adón. No vivirá si se apartare de sus caminos. No vivirás si se aparta de sus caminos. A ver, todos a una sola voz. Amén. Ahora vamos a Ezequiel. A ver, quiero... Ven tantito de este lado, CMI. Por favor, bájale en la 5. Quiero ir con ustedes allá. A ver, vamos a Ezequiel 18. Ezequiel 18. Verso 23. Fíjense muy bien la entonación porque es muy importante, está en forma de pregunta. Dice Ezequiel 18, verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Yahweh el Adón. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? A ver, todos a una sola voz. Amén. ¿No vivirá si se apartare de su fornicación? Claro que sí va a vivir. ¿No vivirá si se apartare de su adulterio, de su pornografía, de sus ojos lujuriosos, de sus tracalerías, de sus robos, de sus fraudes? Claro que sí va a vivir. Entonces, ¿a qué nos invita el Abacadús?
arrepentirnos, apartarnos de los pecados. En cada tema que vamos dando, que en cada tema que el Eterno me da el privilegio de compartir la bendita Torah, siempre voy a hablar sobre arrepentimiento, siempre. Ni un solo tema voy a dejar, porque el Eterno lo que quiere es que se atalaye al pueblo para que haga teshuva, se arrepiente y viva. ¿Ya te arrepentiste? ¿Cuántos se arrepintieron? Exalta al Eterno entonces, porque Él vive. ¡Bendito es Yahweh! ¡Bendito es Yahweh! ¡Bendito es Yahweh! Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kideshanu mebizvota Yeshua toda rabba. A ver, todos. Shmakol bebakasha measor aleno, aima ayot. Aleluya. Yeshua toda rabba. Aleluya. Qué bueno que te arrepentiste. Qué bueno que te arrepentiste. Qué bueno que te arrepentiste. Qué bueno que se arrepintieron. Qué bueno que me arrepentí. Bendito es Yahweh. Shebe Bakashahi. Él nos sacó del lodo, de la inmundicia, de toda esa porquería en la que tú y yo andábamos metidos, cada quien con sus pecados antes, pero ya no hay culpabilidad, ¿recuerdas? Ya no hay culpabilidad. No permitas que un diablo mentiroso, ladrón, venga y te recuerde tus pecados al oído anteriores. Yahshua ya te perdonó, así que ahora gozarse en Kedushah. Amén. Vamos a Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33, verso 11. Cuando lo tengan, me dicen amén. Hay que fijarse muy bien en la pronunciación. Aleluya. Ezequiel 33, verso 11. Amén. Diles: vivo yo, dice Yahweh el Adón, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aleluya, volveos, volveos. Eso te dijo Yahshua. Vuelve, hijo, vuelve. Vuelve, hija, vuelve, vuelvan, hijos. Eso oí yo, vuelve, hijo. ¿Qué haces en el lodo allá? Vuelve y guarda la Torah. ¿Te acuerdas los gritos de júbilo que damos cuando es la entrega del Sefer Torah? Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torah de Yahweh y vivirás. Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. Sigue la Torah de Yahshua HaMashiach y vivirás. ¿Es así? ¡Aleluya! Seguimos la Torah y vivimos. Pero con pecados, no. La gente se pierde. Aleluya. Ahora pongan mucha atención. Dije que Hasatán, Yahshua HaMashiach, le reprenda, ha creado dioses para todo, porque la gente busca eso. Dios para ganar dinero, Dios para esto, Dios para el otro, Dios para acá, Dios para cualquier otra cosa. Pero nosotros tenemos al único Elohim vivo y verdadero. No necesitamos nada más. Aleluya. Ahora pongan mucha atención. Todas las plagas, ¿qué dije? Que vinieron a Egipto fueron una por cada dios de Egipto. Una por cada dios de Egipto. Este tema ya parece que lo tienes grabado en internet. Por cada dios que tenían los egipcios, el Eterno mandó una plaga para demostrar que Yahweh, que Él es el único. Que Él es el único creador, que Él es el único Elohim verdadero. Este tema está siendo filmado y grabado, pero pueden ir anotando. Dice la Tanaj: nombres de otros dioses no mencionaréis. Pero fíjate muy bien cómo es el contexto. Dice: nombres de otros dioses, para adorarlos, no mencionaréis.
Entonces yo voy a mencionar el nombre de varios dioses, pero no los adoro. Adoro a Yahweh. ¿Sí entendieron el contexto de la Tanaj? Porque si no, muchos dirán, pero ¿cómo se le ocurre al Roe Palacios en pleno Shabbat y en Sukkot y en el altar con el Shen Gadol, el nombre santo, el nombre Kadosh, estar mencionando nombres de otros dioses para que se entienda, para que se aprenda, pero no porque los adoremos? Api, el dios del río. Ese es el número uno, Api, el dios del río. Ah, bueno, ellos tenían a Api, el dios del río. Entonces vamos a ver qué hizo Yahweh con ese dios falso del diablo. Éxodo 7. Éxodo 7, verso 15 al 25. Aleluya. Entonces tenían su dios Api. Es el dios del río, decían los egipcios. Bueno, vamos a ver qué hizo Yahweh con ese dios. ¿Quién tiene Éxodo 7? Verso 15, lo va a leer nuestro Ag del 15 al 25, todos sigan con sus ojitos, amén. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile, Yahweh, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. He aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Yahweh, en esto conoceréis que yo soy Yahweh. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Hasta ahí nada más. Así ha dicho Yahweh, en esto conocerás que yo soy Yahweh. ¿Sí se entiende? Él iba a avergonzar a ese dios Api del río. Y entonces, en eso se iba a conocer que Yahweh es el Todopoderoso. Por eso dije que él creó los cielos y la tierra, y entonces él solamente puede juzgarla. Ningún dios del diablo puede hacer eso, nadie, solamente Yahweh. Así ha dicho Yahweh, en esto conocerás que yo soy Yahweh. Aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Sigue con el 18. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los vasos de piedra. Hasta ahí nada más. Es lo que va a hacer el Eterno cuando venga Moshe, como uno de los dos testigos. Ya lo ministré en Gisgalut, lo tienes grabado en la página gozoypaz.mx. El Eterno va a volver otra vez a hacer lo mismo a través de Moshe. ¿Por qué? Porque la gente hace pactos de sangre. La gente, hay cantidad, no te imaginas la cantidad de vampiros que he tenido que ministrar para liberación demoníaca. Gente que toma sangre. En los rituales satánicos se toma sangre, ponen a heparina, que es un anticoagulante, toman la sangre. Está prohibido eso en la Torah. Entonces el Eterno está harto del pecado, es un decir. Entonces él va a convertir otra vez. ¿Quieren sangre? Él va a decir, ahí tienen sangre, tómenla, bébanla. Pero los hijos de Israel estaremos aparte y tendremos agua limpia y pura para beber. Por eso ministraba yo sobre el remanente. Por eso en esta congregación se va ministrando siempre. Hazte Shubá, arrepiéntete, arrepiéntete, sálvate, sálvate, sálvate. Porque si no, te tocará sangre que beber. No quieras eso, sino agua pura y limpia para ti y para tus hijos. Sigue, Bebakashá. Y Moshe y Aarón hicieron como Yahweh lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios podían beber de él. No podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Sigo yo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Te das cuenta? El Eterno nos mandó poner una ofrenda. El Eterno quiere que pongamos ofrenda. El diablo viene y dice, pon ofrenda para los muertos. Al menos aquí en México y en otros países también. El Eterno nos dice, vas a poner dos panes. El Eterno, no en Sukkot, el Eterno nos dice en Shavuot, vas a poner dos panes.
El diablo copia eso y dice pan de muerto. ¿Te das cuenta? Siempre va a ser lo mismo. Ahora, dice aquí el 22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. El 23 al 25, ¿ah? Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Yahweh hirió el río. 7 días, siete, el número de Yahweh. Vamos con el segundo Dios, y recuerda, es para aprender. Lo vas a anotar así, H-E-Q-T. Het, Het, la diosa con cara de rana. Era una diosa egipcia, H-E-Q-T, la diosa con cara de rana. Por cada uno de los dioses egipcios, Yahweh mandó un juicio. ¿Amén? Éxodo 8:2. Amén. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. A ver, todos el verso 2, amados. Amén. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las cámaras donde duermes, sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Yahweh dijo a Moshe, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, se hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Pero esto tenía que tener un fin. El diablo no podía seguir copiando todo, pero el Eterno es paciente y permite una vez más avergonzar a Satanás. Bendito es Yahshua HaMashiach. El Dios número 3, se escribe con S de sargento, E, la letra E de Ernesto, y B, B grande, B labial, para los que ya estamos viejos y aprendimos en la primaria así. B labial, porque la B labiodental, ya lo he ministrado, es la B chica, que ahora los jóvenes dicen V, pero o es U o es B. ¿Te das cuenta cómo lo viejo es mejor? Aleluya. A ver, miren, a ver, no sé si sí me lavé los dientes. Vaca, vaca, estoy usando los labios y los dientes, vaca. Ahora voy a decir banco, banco, pero no banco de dinero, que es, sino banco para sentarse, banco. Utilicé nada más los labios, ¿sí? Entonces es B gran, B grande. ¿Amén? Como que se me quedaron viendo, ¿qué cosa dijo? ¿Qué vaca? O ¿cuál banco? Estoy explicando lo de las B's. ¿Ves? Atentos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Mashiach Yahshua. Entonces el tercer Dios, Seth, era el Dios de la tierra. El Dios de la tierra. Bueno, tenía que venir juicio. Entonces ya vemos aquí, ya llegamos al 7, vas a leer del 8 al 15. Amén. Amén. Entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo, orad a Yahweh para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Yahweh. Y dijo Moshe a Faraón, dígnate y indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tus casas, y que solamente queden en el río. Y él les dijo, mañana. Y Moshe respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Elohim. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moshe y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moshe a Yahweh tocante a las ranas,
que había mandado a Faraón. E hizo Yahweh conforme a la palabra de Moshe, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en los montes y... Con montones. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Voy a continuar. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Yahweh lo había dicho. Ahora, pongan atención. El juicio aquí fue tanto para la diosa con cara de rana, Ekt, como para Sef, el dios de la tierra. Porque pongan mucha atención como dice, miren. La cuestión es, era que hiciera salir las ranas del río y llegaran a la tierra, ¿sí? O sea que no había ningún dios Sef que protegiera la tierra de Egipto, sino solamente Yahweh. ¿Sí se va entendiendo? Entonces las ranas salieron del río, invadieron la tierra. Por eso el juicio fue doble acá, pero para cada dios. Vamos con el cuarto dios. Lo voy a deletrear. Este tema ya lo di, pero hay muchos nuevecitos. Tenemos que tener rajen por ellos, compasión. H-A-T-H-O-R. At-Or. La diosa con cara de vaca. La diosa con cara de vaca. Vamos a Éxodo 9. Ator, la diosa o Ator. Ator, la diosa con cara de vaca. Éxodo 9, verso 1 al 7. ¿Lo tienen, amados? Entonces Yahweh dijo a Moshe, entra a la presencia de Faraón y dile, Yahweh, el Elohim de los Hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Yahweh estará sobre tus ganados, subraya. Ya ves, vino juicio sobre la diosa con cara de vaca. He aquí la mano de Yahweh estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Y Yahweh hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, subraya. De modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. A ver, lean por favor el 4 con muchas ganas, amados. Amén. Así va a suceder. Ya viene juicio. Así va a suceder. Pero lo que es muy importante, amado, pon atención acá. Lo que es muy importante es que tú seas parte del remanente. Ya lo ministraba yo ayer. Si es, vamos a poner que son muchas, muchas botellitas de agua que representan los Bene Israel, que estemos apartados para Yahweh. El juicio va a caer, pero no sobre los hijos de Israel ni sobre nuestras posesiones. Si lo quieres creer, créelo. Y si no, lo siento por ti. Sigue sufriendo. Y sigue soñando pesadillas. Y que te persiguen y que te agarran de las orejas y no sé qué tanto. Va a haber persecución, sí, pero por eso quiero que escuchen la bestia. Ese tema de la bestia y el sistema global. Viene muy fuerte la persecución. Aleluya. Y el Eterno va a permitir que muchos mueran como mártires verdaderos, Kadoshim y Kadoshot. Pero eso nada más es un puñito. Lo voy a explicar con calma. No tienes que tener miedo. Confía en Yahweh y Él hará. ¿Está? Aleluya. Entonces aquí vemos que vino juicio sobre la diosa con cara de vaca. Vamos al quinto dios. Lo voy a deletrear. La letra I, latina, M de Memo, H, O, T, E, P, O, T de Tío, E de Ernesto, P de Pedro, Imhotep, Yahshua HaMashiach le reprenda. Era la divinidad de la medicina. La divinidad de la medicina, el dios médico, por así decirlo. En Egipto, en Egipto. Tenía que tener un juicio también, digamos, el pueblo de Egipto por este dios. Bueno, que se idolatra en Cuba, que se idolatra en Brasil, que no se idolatra más bien en México.
que se idolatra en Venezuela, en Argentina, etc. ¿Qué idolatras tú? ¿Qué idolatras tú? ¿Tu dinero? Te lo puede quitar el Eterno para que ya no veas, tu mirada no esté en el dinero. ¿Qué idolatras? ¿Tu coche? Te puede quitar tu coche para que solamente te fijes en él. ¡Aleluya! Las posesiones que el Eterno permite que tengamos, que sean para expandir el reino de los cielos, el Malhut HaShamaim, pero no para orgullo nuestro. ¿Quedó claro? Entonces no idolatremos nada. Así entonces Él nos guardará. Vamos a Éxodo 9, verso 8 al 12. Voy a leer. Éxodo 9, verso 8 al 12. ¿Sí lo tienen, amados? ¿Cuántos hay acá? Éxodo 9, 8 al 12. Y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, tomad puñados de ceniza en un horno y la esparcirá Moshe hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moshe hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moshe a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Yahweh lo había dicho a Moshe. Aquí está el juicio sobre el Dios de la medicina. Aleluya. Vamos, sobre los egipcios, pues, pero sobre en quién habían confiado para la sanidad. Tú y yo confiamos en Yahshua HaMashiach para la sanidad. ¡Aleluya! El siguiente Dios, sexto Dios, N-U-T, Nut, N de nene, U de susto, T de tío, despiértate tú que duermes, por eso luego no captas. ¡Aleluya! Nut es igual a Isis. Yahshua HaMashiach le reprenda. La diosa del cielo, la diosa del cielo, Yahshua HaMashiach le reprenda. Tenía que venir un juicio también sobre los egipcios por adorar a esta paganidad. Éxodo 9, verso 13. ¿Quién tiene Éxodo 9? Verso 13. ¿Lo tienen, amados? Entonces Yahweh dijo a Moshe, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Yahweh el Elohim de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¡Aleluya! Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mí, mi pueblo, perdón, para no dejarlos ir. He aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado. Es lo que viene en la gran tribulación. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. Va a haber todo eso. La influenza ya empezó a aumentar ahora en México y en el mundo. H1N1, pero ese tema ya también está grabado en internet, pero es la fiebre porcina, aunque le hayan cambiado de nombre, es la fiebre porcina, el juicio es por comer cerdo, ¿se dan cuenta? ¡Aleluya! Y la gente muere, el tema lo tienes en la página de internet. Dice el 18 de aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, del cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Eso es lo que va a suceder. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Yahweh, hizo subir huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Yahweh dejó sus criados, su ganado en el campo. Pongan mucha atención, ¿cuántos egipcios creyeron? Tremendo. Y Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moshe extendió su vara hacia el cielo, subraya cielo, eso viene de uranio.
Y Yahweh hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Yahweh hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, eso es lo que viene. Pero pongan atención, vean el video La Bestia y la Estación Espacial. Dice en Apocalipsis que la bestia hará llover fuego del cielo. Y están los tornados de fuego ya, todo eso lo están haciendo desde el espacio. Algunos dirán, bueno, pero es que cuando hay una corriente eléctrica, etc. No, está habiendo tornados de fuego donde no hay nada, no hay nubes, no hay nada. Eso lo están creando desde el espacio. Tremendo. Amados, despertemos, porque Yahshua viene pronto. Aleluya. Dice así el 25, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Subraya el 26. Por favor, deja de preocuparte y ocúpate en guardar la santidad. A ver, todos fuerte, vamos a leer el verso 26 con gozo. Yo sé que hace calor, sí hace mucho calor, pero más calor hace en el infierno. Bendito es Yahshua HaMashiach que estamos acá. A ver, todos el 26, fuerte, amén. Más fuerte, amén. Cumple Shabbat, cumple los Shabbatón, aunque te quedes sin comer. No te vas a quedar sin comer, recuérdalo, el ejemplo que puse. La familia estaba, dijo el papá, no vamos a trabajar, no vamos a guardar el Shabbat bien. No importa que nos muramos de hambre. ¿Sí recuerdan el ejemplo que puse? Y entonces llegó una persona enviada por medio de Yahshua HaMashiach, a que les diera de comer a esa familia. Nunca un hijo de Israel se va. Vaya, se ve que muchos entonces no conocen la Tanaj. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, lejem. Nunca va a haber eso. Un hijo de Israel nunca se va a quedar sin comer, amado. Guarda la Torah, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¡Aleluya! 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 Confía en Yahweh. Betuach, Betuahim, Hashem, Yahweh. Nosotros confiamos en el nombre de Yahweh. Bendito es el Eterno. El siguiente Dios, Set, S-E-T-H, el protector de los campos. Sí, cómo no. El protector de los campos y el producto. Vamos a ver qué hizo el Eterno con este Dios. Set, protector de los campos y el producto. ¿Sí lo tienen? Éxodo 10, vamos para allá adelantito, 10. Aj va a leer del 1. Vamos a leer así, el Aj va a leer el 1. Ustedes el 2. Yo el 3, y así nos seguimos hasta que yo les diga. A ver, amén. Yahweh dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. A ver, ustedes. El propósito, hago un paréntesis, el propósito era para que sepas que yo soy Yahweh. Para que sepas que yo soy Yahweh. Aleluya, aleluya. Entonces vinieron Moshe, Aarón a Faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aj. Y si aún rehusares dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu tierra todo. Yo traeré sobre tu territorio la langosta. Entonces el juicio fue sobre el Dios, el protector de los campos. Pongan mucha atención.
El 4. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. A ustedes el 5. Amén. Hasta ahí nada más. Miren, cuando vengan los terremotos en la gran tribulación, después vendrá la ira. La ira es mucho, mucho más fuerte. No sabemos cuántos billones de veces más fuerte que la tribulación. Entonces yo lo ministro en los audios de Gisgalú de Apocalipsis, que cuando vengan los terremotos, lo poco que quede en pie lo va a destruir el granizo. Esos son los mismos juicios. Fíjate muy bien cómo dice el 5. La cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Bueno, lo mismo va a suceder. Lo que escapó de los terremotos, Yahweh lo destruirá a través del granizo de 32 kilos de peso. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y la casa de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy, y se volvió y salió de delante de Faraón. Todos el 7, amén. A ver, el 8, amén. Y Moshe y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Yahweh, vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Pues, a ver. Y Moshe y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Yahweh, vuestro Elohim. ¿Quiénes son los que han de ir? Moshe respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Yahweh. Tú estás aquí en Sukkot. Bendito es Yahshua HaMashiach por tu vida. Él te va a honrar por haber venido a la fiesta. Él te va a honrar por haberte conectado a la fiesta. Él honra a los que le honran. Bendito es Él. Exaltado es su nombre. ¡Aleluya! Vamos, voy a leer el 10, amados. Y él les dijo: así sea Yahweh con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Yahweh, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces Yahweh dijo a Moshe: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moshe su vara sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Todos el 14 y el 15, amén. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moshe y Aarón. Mira qué miedo le dio al Faraón. Tremendo, ¿no? Y dijo: he pecado contra Yahweh vuestro Elohim y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Yahweh vuestro Elohim que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moshe delante de Faraón y oró a Yahweh. Entonces Yahweh trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón, y este no dejó ir a los hijos de Israel. Fíjate muy bien cómo dice: y Yahweh endureció el corazón de Faraón. No es el diablo, amado, el que endurece los corazones. Es Yahweh. ¿Por qué no está aquí tu marido, tus hijos, tu esposa, tu esposo? Porque Yahweh es el que endurece el corazón de la gente rebelde y necia, que no lo quiere seguir.
pero lo hace con un propósito, para que tú, ustedes, amados ajín, se fortalezcan en fe, oren más, ayunen más, clamen más, y entonces Yahweh traerá a tus familiares. Aleluya. El Eterno no quería la... Aleluya. El Eterno no quiere la muerte del impío. Ya lo leímos. Bendito es Yahweh. El Eterno, Yahweh. Bendito es el Eterno. Ni siquiera quería la muerte de Faraón. Por eso estaba endureciendo su corazón. El Eterno ni siquiera quería la muerte de Faraón. Pero él se lo buscó. Siguiente Dios. Y entramos a algo que les voy a explicar con profundidad. Horus, el Dios Sol. Horus, H-O-R-O-R-U-S. El Dios Sol. Ahora pongan mucha atención, vamos a Éxodo 10. Horus, el Dios Sol. Te da el peligro que tiene todo aquel que guarda el domingo. Porque el domingo es día de adoración al sol. Todo el cristianismo está en peligro en caer en las manos de Yahweh para ira. Por seguir guardando el domingo. Qué bueno que tú guardas el Shabbat. Porque eso marca Yahweh. El peligro que tienen todos los que siguen guardando el domingo. Aquellos cristianos que te dicen, estás loco, estás loca, déjame en paz, te metiste en una secta. No, la ley, no, no queremos la Torah, es el domingo. El juicio que les viene, amado. Nosotros no somos ecuménicos, somos meshijim, mesiánicos. Los ecuménicos dicen, bueno, pues todos nos vamos a salvar. Pues ellos adoran a Dios, pero ¿a qué Dios? ¿A Horus? No están adorando a Yahweh. Él dijo que el séptimo día sería el de adoración a Yahweh. Aleluya. Éxodo 10, verso 21. ¿Lo tienen, amados? Yahweh dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. A ver, todos fuerte el 23, con gozo. Amén. Aleluya. Bokertov, buenos días, tía Sara, ¿cómo estás? Bien, hijo, se veían bien. Y los egipcios, qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos hay acá? Tienes que tener a Yahshua y guardar la Torah, si no, tinieblas te van a cubrir. El Eterno no lo quiera. Así que todos a guardar bien la santidad. Aleluya. Abuelito, ¿cómo amaneció tu barba? Bien, hijito, bien. Todos se veían. Y los egipcios no veían nada. Bueno, este juicio fue sobre el Dios Sol y los que lo seguían. Eso se espera para el cristianismo. Por eso tú y yo tenemos que trabajar más rápido. Y la obra la va a hacer Yahweh. Aleluya. Sacar copias de discos, sacar tarjetas, contratar radio, contratar periódico. ¡Rápido! El tiempo se está cortando. Hay que invertir en la obra. Hay que invertir, la mejor manera de invertir el dinero, en la obra. Y pongan mucha atención. Nunca pedimos aquí dinero para el Roe Palacios, ni para los ancianos, ni para nadie. El Eterno nos sostiene. ¿Se entiende? El dinero debe ser para extender rápido el Malhut HaShamayim, rápido, porque el tiempo se está cortando. Ahora, tú que te dices mesiánico, si realmente lo eres, Mazel Tov, felicidades, pero si no, ponte a temblar, porque ya vienen los juicios. Ahorita todavía hay tranquilidad, dentro de poco ya no. Siguiente Dios. AMR.
Amunri. Amunri, el Dios del primogénito. Y ya algo ministraba yo ayer. Amunri, Dios del primogénito. Bueno, tenían su Dios para el primogénito, el Eterno tenía que tomar cuentas también. Bendito es Yahshua HaMashiach. Porque dije que uno de los atributos de Yahweh es la justicia. Y si tú eres hijo de Yahweh, lo primero que tienes que tener es justicia. Ser justo en todos tus tratos. Escuchen el audio, 20 características de un salvo. Yo le puse así, hay más características, lo vuelvo a repetir. Pero una de las características del salvo es que es justo en todos sus tratos. ¡Aleluya! Paga todo. Es justo en todo. Sí se puede, ¿cómo de que no? Éxodo 11. ¿Lo tienen, amados? ¿Te gozas? Éxodo 11, verso 1 al 5. Yahweh dijo a Moshe: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moshe era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Siempre va a suceder así. Los impíos reconocen quiénes son siervos de Elohim. Dijo pues Moshe: Yahweh ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Tremendo juicio. Había un Dios del primogénito. Tenía que venir un juicio sobre Egipto por la adoración a ese Dios. Ve cuántas vírgenes. Virgen fulana, virgen del cobre, virgen de la caridad, virgen de Zapopan, virgen de Juquila, virgen de Guadalupe. Es una idolatría del diablo todo eso. El Eterno va a traer juicio sobre cada ídolo. Aquí está. Sobre cada ídolo va a ser una calamidad. Billones de seres humanos van a morir de una manera catastrófica. El Eterno no quiere la muerte del impío, pero ellos no lo quieren a Él. Entonces Él va a traer juicio. Número 10. El Dios Baal, V-A-A-L, y luego pueden ponerle un guión, Z-E, P de Pedro, H-O-N. Si no te dio tiempo de anotarlo, está siendo grabado. Baal Zephon, Dios de la guerra. Ah, bueno, tenía su Dios de la guerra, el Eterno también tenía que tener un juicio sobre ese Dios que adoraban los egipcios, para que se demostrara que Yahweh solamente es Elohim. Aleluya. Sigue idolatrando tu dinero, tus cuentas bancarias, tus negocios, tus coches, tus posesiones. Mucho Sukkot y poco Yom Kippur. Mucho Sukkot, jajaja, jojojo, mucha danza y poco Shabbatón. Sigue idolatrando tu trabajo. El Eterno te lo quita para que lo adores a Él. Tremendo, ¿verdad? Ten cuidado, ten cuidado. Ten mucho. Eso es a nivel mundial. No te sientes el único, o los únicos, ni las únicas. No eres tan importante. Perdóname, así se ministra acá. Estoy hablando para los pecadores, para los kadoshim, aleluya. Y para los pecadores, arrepiéntete, porque pronto será tarde. Pronto va a ser muy tarde. Éxodo 14. Roy, no ministra usted así en Sukkot. ¿No ve usted que ya no van a venir otra vez? Pero tu sangre ya no es sobre mi cabeza. Aleluya. Cumplí como atalaya. El Eterno me levantó no como un payaso, sino como atalaya. Bendito es Yahweh. Teilat Shalhah. La gloria es para Él. 14:2. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Bin Abitán, Abirot, perdón, entre Mijot y el mar hacia Baal Zephon. Baal Zephon, ¿te das cuenta? ¿Quién anotó el nombre del Dios? Amén. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré exaltado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Otra vez, aleluya. Y ellos lo hicieron así. A ver todos el 5 y el 6, amén.
Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¡Aleluya! Subraya eso. El Eterno te va a guardar. Pero guarda la santidad. Guarda la Torah. No le juegues al payaso, ni tú ni yo. Bendito es Yahshua HaMashiach. Porque la cosa se va a poner fea, amados. Ahorita puedes decir, no, hay solecito, no hay problema, vamos a danzar. ¡Qué bueno! Venimos a gozarnos. Pero no podemos dejar de pensar cómo van los tiempos. No, no debemos de dejar eso. Siguiéndolos pues los egipcios junto a la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pishirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel lanzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Tú empiezas a clamar a Yahweh en Kedushá. Y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y sobre eso ya se han dado muchas ministraciones por los ancianos y un servidor. Todo eso que significa. Y Moshe dijo al pueblo, no temáis estar firmes y ver la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ahora, la palabra faraón como tal tiene que ver con esto. Faraó, anótalo, P-H-A, P de Pedro, H-A-R-A-O-H. Faraó, que quiere decir ser divino. No, es una payasada esto. El único divino es Yahshua. Pero vamos, estoy mencionando esto para edificación. Entonces, lo que hizo el Eterno, tú lo sabes bien acá, todos los egipcios fueron tragados, incluyendo el faraón. 14:28. Y volvieron las aguas, porque en hebreo es muy diferente, y cubrieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. ¿Sí tienen el verso 28? Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. El último juicio fue para el Dios de la guerra, y avergó, ya para terminar, el Eterno con esto, avergonzó al Faraón. Que se suponía era el Dios encarnado. Si recuerdan la historia de Egipto, aleluya, era el Dios encarnado. Entonces terminó con el Dios de la guerra, pero dijo, ah bueno, pero faltas tú, Faraón. Tú que te dices, estoy parafraseando, tú que te dices ser divino, te voy a destruir. Entonces, Ruanim, Saquenim, ancianos, pastores ancianos, todos los encargados de las obras, todos amados congregantes a nivel mundial, todos humildes, el único grande es Yahweh. Nada de orgullo, nada de que cantas muy bonito, danzas muy bonito, nada de que transmites muy bonito el sonido, nada de que aplaudes muy bonito, nada de que tu barba es muy larga, nada. Al Eterno no le interesa nada de eso. Le interesa tu corazón. Aleluya. Tú vas a salir tú y yo y ustedes, amados Sajín, a través de internet, 8 de la noche, hora de México. Vamos a salir a los patios, para la danza ahí, vamos a danzarle al Eterno hasta la madrugada. Le vamos a danzar al Eterno Yahweh, a Elohim, el único grande, aquel que salva. Exaltamos al Abba Kadosh. Aleluya. Ahora, bendito Yahweh, ¿qué sacamos de conclusión de todo esto que acabamos de leer? El único, todavía no he terminado, no guardes tus cosas. El único grande es Yahweh. Él va a destruir todos los ídolos que el hombre ha creado. Vamos, que Satán ha creado porque el hombre se lo ha pedido. Va a destruir todos los ídolos. Y va a venir Yahshua y va a decir, yo soy. Y él va a entrar, reventará la puerta oriental
y Él reinará en Jerusalén y nosotros con Él. Pero no nada más los cristianos adoran en domingo. Mira, hay gente que es gnóstica, que se dice no cristiana, y va a las pirámides del sol a recibir la primavera. Y son metafísicos, para psicólogos, que no son más que brujos disfrazados. ¿Crees en un Dios? No, yo no creo en Dios, yo nada más creo en el sol. Pero lo está idolatrando como Dios. Entonces, en muchos lugares en el mundo, Egipto, Roma, México, etc., en todos los países, adoración al Dios Sol. Y ellos no creen en Dios, en un Elohim, pues, como nosotros. Es bueno, suben la pirámide, se visten todos de blanco y levantan sus manos y mira, cantidad de gente queda poseída por demonios. Cuando la gente va, por eso te digo, no visites lugares de pirámides, y si y lo hiciste, rompe maldiciones. Puedes decir una oración tan sencilla pero tan potente como esta: Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, perdóname por haber ido a esos lugares idólatras donde tanta gente fue sacrificada para Satanás. Rompo esa maldición sobre mi vida y sobre mis descendientes en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Ellos no creen, pero vamos, sí creen en el sol, van a adorar al sol y suben las pirámides. Y mucha gente queda pactada. Pirámides del sol por todos lados, va a venir mucho juicio, mucho juicio. Ahora, cierren tantito su Tanaj. Aquí nos acompaña una Jot que sabe mucho de astronomía. Por ciertas situaciones yo voy a leer lo que ella ha estudiado, ella sabe muchas cosas, son dones y talentos que el Ruach HaKodesh da. ¿Cómo está viniendo? Pero a ver, sí, perdóneme, saca otra vez tu Tanaj. Recuerda que la espada siempre tienes que estarla sacando así rápido. Aleluya. Abre tu Tanaj en Apocalipsis. Como la mayoría del culto, ¿qué dije? A nivel mundial, ¿qué dije? Es hacia el sol, ¿qué dije? El juicio está empezando por el sol. ¿Te das cuenta? Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos a Apocalipsis, por favor, 16, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Ya ahorita ya te vas a respirar allá afuera, porque aquí ya casi se acabó el oxígeno. Por favor, respira menos. ¿Quién tiene Apocalipsis 16, verso 8? El cuarto Malaj derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Elohim, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle cabot. A ver, todos el 8 y el 9, amén. ¿Qué está sucediendo? El sol. Entonces voy a leer, esto ya no es mío. Aquí en México decimos, no hacemos caravana con sombrero ajeno. ¿Sí se saben ese dicho? O sea que no te digo, mira, yo soy el gran astrónomo. No. Esto me lo pasó nuestra alma. El sol, tormentas solares, dice aquí, afectación, muerte masiva de animales. Ahora, va a quedar grabado. Las aves, peces y la vida marina en todo el mundo, están muriendo en gran número en los últimos 2 años. Y eso tú lo ves en la televisión, agrego. Dice aquí, los últimos estudios revelaron que el aumento de la actividad solar junto con un agujero en la magnetosfera podrían ser la causa de estas muertes masivas, ya que los científicos en la actualidad informan que las aves y peces, pongan mucha atención,
Las aves y los peces utilizan el campo magnético de la Tierra durante sus migraciones. En 2008, dice aquí, la NASA detectó un incumplimiento masivo en la magnetosfera. Fíjense muy bien lo que dice. En 2008 la NASA detectó un incumplimiento masivo de esto. Así que las aves y también los peces, incluyendo ballenas, delfines y demás, se rigen. Tiene mucho que ver la glándula, voy a hablar como médico, la glándula pineal, la glándula de la orientación. Por eso le dan tanto énfasis. Por eso hay un tema que se llama el tercer ojo, que está en la página de internet. ¿Ya lo escucharon? Escúchenlo, amados, escúchenlo. Es importante que te nutras de mucho conocimiento, no para envanecerte, sino para ministrar a otros. Entonces dice, en 2008 la NASA detectó un incumplimiento masivo en la magnetosfera, permitiendo a los vientos solares penetrar y causar tormentas enormes. Entonces ha habido muchas explosiones solares. Perdón si no pronuncio bien algunos términos, que no soy astrónomo, desconozco. Dice, se sabe que las tormentas solares bombardean nuestro planeta con partículas altamente cargadas que pueden afectar a la glándula pineal en los seres humanos. Por eso ya hay tanto loco. El encantamiento. El Eterno se está valiendo de todo. No quieren la Torah. El Eterno permite hasta una explosión solar para que la gente se desoriente. Ve en la calle, tú lo ves, tú que vienes de otro país. Tú que entraste a la oficina pastoral y te ministraste durante toda esta semana, bendito es Yahweh. Tú me decías, Roy, yo salgo a la calle y para las hermanas que vinieron de Suiza, de República Dominicana, etcétera, me decían, salimos a la calle y vemos la gente desorientada ya así como perdida. Por esto tiene que ver, es parte de los juicios que vienen. Ahora, nosotros sabemos, te lo voy a comentar como médico, la glándula pineal tiene muchas funciones, por eso quiero que escuchen el tema del tercer ojo. Pues todas estas explosiones solares afectan la glándula pineal. Entonces, si en las aves provoca y en los peces en el mar provocan desorientación, igual en los seres humanos. Hay algo muy interesante aquí, sí, dice, la comparación de la glándula pineal de personas a la de las aves es así. En los seres humanos la glándula pineal, eso ya lo tienes en el tercer ojo, la conferencia o la administración, pesa aproximadamente 2 gramos. Entonces equivale al 1% del peso total del cerebro. Y la glándula de las aves pesa 1.5 gramos, o sea, es el 10% del peso de su cerebro. Prácticamente la glándula pineal tiene el mismo, casi el mismo tamaño entre seres humanos y los pájaros. Por eso en las noticias se dice, tantos pájaros se desviaron. ¿Has visto eso? O en las playas, tantas ballenas, tantos delfines, tantas tortugas. Eso está afectando por las explosiones solares. El juicio contra el Dios Sol. Ahora tú dirás, pero los peces, ¿qué culpa tienen? El Eterno sabe lo que hace. Él está dando avisos. Las tortugas no son herederas de la salvación. El hombre sí. El Eterno está permitiendo que se den cuenta los hombres, pero no son tan ciegos, que están muriendo peces por falta de orientación. El hombre sin profecía desfallece. El pueblo sin profecía desfallece. Entonces por eso se te lanza, se te da la palabra profética de Yahweh. Aleluya. Dice así, mientras que la glándula pineal nos da sentido general de dirección, lo mismo sucede, lo estoy resumiendo, en los animalitos. Entonces se informa que cangrejos, estamos hablando no de kosher, no, ahorita estamos hablando en general. Se ha informado que cangrejos, tiburones, salmones, estrellas de mar y delfines, además de utilizar el campo magnético para orientarse, lo usan para detectar a sus presas. Dice, la reciente muerte de más de 40.000 cangrejos, estrellas de mar, langostas en Inglaterra, destacan los efectos biológicos de todas estas explosiones solares. A medida que nos acercamos, según la NASA, al máximo solar, la vida animal y vegetal se verá gravemente afectada. Ahora, está habiendo más tormentas solares, eso hasta en los noticieros acá en México lo están pasando, me imagino en Estados Unidos también.
y en muchos otros países, las tormentas van a seguir, el sol ya quema. También producen auroras en las latitudes septentrionales y causan daños severos en las redes eléctricas cuando son de una magnitud superior. Entonces, van a ser afectadas las comunicaciones, el internet, todas las explosiones solares van a seguir, amados preciosos. Los meteorólogos, dice aquí, espaciales, astrofísicos, estiman que tendrá su máximo esplendor en cuanto a la potencia, más bien, en el 2013. Qué casualidad, ¿verdad? Fíjate, está hablando aquí nuestra COD, que tiene conocimientos de astronomía, que lo que están viendo venir los astrofísicos espaciales es que dicen, no, en el 2013 vienen explosiones solares tremendas, la mitad de la semana 70. Tremendo. Ellos están viendo ciertas cosas, pero están ciegos al mismo tiempo. La Tierra, dice, está siendo más vulnerable que nunca las tormentas solares. Y dice, la vulnerabilidad de la Tierra ante las tormentas solares ha aumentado en los últimos años debido a la importancia que ha adquirido la tecnología electrónica. Entonces, voy a resumirlo un poquito. Ciertamente todo va a ser afectado, todos los sistemas electrónicos, todo lo que es computación, todo lo que son aviones, el Eterno va a causar juicio. Mira, los aviones van a caer así. Y van a morir millones. El Eterno está utilizando el culto al Dios Sol, Sunday, Día del Sol, de domingo, para causar todo esto. Por eso te quise ministrar primero sobre el juicio que trajo a cada dios egipcio. Vamos, me refiero a los egipcios a través de sus dioses del diablo. Sabemos que toda la economía, y no por eso es que te vaya el gozo de Sukkot, de Shabbat, sabemos que la economía va a ser afectada, sabemos que la seguridad... Yo cada día como médico veo más cáncer de piel. Con eso te digo todo. Está afectándose mucho, mucho, mucho. Las tormentas solares viajan a razón de 5 millones de kilómetros por hora. Entonces dice aquí, pueden atacar con poca advertencia su impacto y puede ser muy grande. Entonces tenemos que estar preparados porque en cualquier momento en una tormenta van a ser... Se va a causar un caos esto, va a ser un caos más bien. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica han desarrollado programas de alerta, entre comillas, a la población ante potenciales fallas en estas circunstancias sobre las telecomunicaciones, energía eléctrica, satélites y aviación. El Eterno dijo, Yahshua HaMashiach, que habría señales en los cielos. ¿Lo dijo? Entonces los cometas, los asteroides, los meteoritos. Aquí dice nuestra Jod, cuando ella me habla, yo le voy pidiendo información, ella me va dando información de todo lo que ella va sabiendo. Se descubrió un cometa, los astrónomos tienen su atención en este nuevo descubrimiento. Es Song, que tendrá un encuentro cercano con el Sol y será muy brillante en noviembre del 2013. Todo ya apunta, amados. Vamos hacia la recta final. Nos vamos a casar con Yahshua. No pierdas la salvación. Y si hasta cierto punto, voy terminando, los meteoritos tienen su trayectoria dentro del sistema solar, porque se puede saber año, mes, día y hora. Pero según nuestra Jod, hay muchos meteoritos que no avisan. Hace poco pasó uno cerca de la Tierra. Y fíjense muy bien, en septiembre, es decir, el mes pasado de este año, 2012 romano, se impactó uno en Júpiter, un meteorito, y esto fue reportado por la NASA, y realmente no tanto, fue reportado por la NASA, pero por un aficionado. Entonces, ¿de qué nos está hablando el Eterno a través de todo lo que sabe nuestra hermana? De que van a surgir asteroides y meteoritos de la nada, porque ni siquiera la NASA puede detectarlos, De repente vieron pasar un asteroide, o lo reportan ya que pasó el asteroide, de lo que nos ha librado el Eterno.
Ahora, vienen tsunamis muy grandes y esto no es para que se te vaya el gozo. Pero ¿sabes por qué quise? Y mira, la información, el Eterno es perfecto. Yo le dije a la hermana, perdón, a la Jot Alma, le dije, oye, tú que sabes mucho de esto, Jot, me gustaría que nos dieras una plática acá sobre todo lo que sabes. Me voy a poner de pie. Entonces, bendito es el Shengador de Yahweh. Y entonces, ciertamente la Jot me va dando mucha información, pero a lo que voy es a lo siguiente. A ver, causó juicio el Eterno por cada Dios falso, lógico. Ahora, el Dios, Yahshua HaMashiach le reprenda, que más es adorado es el sol. ¿Los aztecas adoraban al sol? Sí. Todas las culturas, Egipto, sí. Roma, ve todo lo que tienen allá, el símbolo del sol. Pero lo que te digo, perdóname que sea repetitivo, amado, precioso, lo que te digo, amada Yahshua HaMashiach, muchos dicen, no, nosotros no creemos en ningún Dios. Nosotros creemos en el sol y se acabó. Esos son gnósticos llenos de demonios, van a las pirámides y se cargan más de demonios. Entonces el juicio ya empezó por el sol. Ahora, muchos adoran la luna, el Islam. Y la luna se verá como sangre. Por todo, deja que entremos al tema de la bestia. Es muy importante que te conectes, amado Aj, para que vayamos aprendiendo más cosas. Amados preciosos, dejen su Tanaj y pónganse bien cómodos, pero bien atentos al mismo tiempo. Es tiempo de hacer teshuva, hacer arrepentimiento. Roe, yo ya me arrepentí, qué bueno. Y más te vale a ti y a mí mantenernos en santidad. Porque los juicios vienen y bastante fuertes. ¡Aleluya! Que no guardas bien el Shabbat, guárdalo rápido y bien, porque el Shabbat nos guarda a nosotros. Es decir, Yahweh nos guarda por guardar el Shabbat. Tú no guardas nada, ni yo guardo nada. El Eterno nos va a guardar por guardar el Shabbat. ¿Sí se entiende? Es una señal, un pacto, un mandamiento. Todo lo que era de los hijos de Israel no fue tocado por las plagas. ¡Aleluya! Tu mascotita no le faltará agua ni alimento. Está acá. Lo acabamos de leer que de las bestias, de todo lo que era de los Bené Israel, no tocó nada a Yahweh. Porque somos sus escogidos, somos sus hijos, Él nos ama. Lo que Él quiere es que seas un hijo, una hija, obediente. Hemos dicho muchas veces lo que significa emunaj, la palabra fe. Quiere decir creer, confiar y obedecer. Tres cosas. Ahora, tú dices que crees, ¿le obedeces? ¿Confías? ¿Por qué tanto miedo? De donde tú seas, porque aquí hay hermanos de varios países, bendito es Yahshua HaMashiach, y allá nos están mirando de varios países. Los ángeles llegarán por ti. Espera, no es tanta la comida que podamos acumular ahorita las botellas de agua, eso nos va a servir para un par de días. Pero después, y los de que dependen de algún medicamento, después el Eterno hará. El Eterno hará, Él no abrió el mar rojo, el mar de los juncos, 5 kilómetros antes. No, lo abrió exactamente cuando ya había necesidad. ¡Aleluya! Cuando haya una necesidad ya imperante, real, en ese momento, Él abrirá el mar rojo. Y si tú guardas la santidad, escucha muy bien, verás milagros. ¡Aleluya! Vamos a ponernos todos de pie, amados preciosos. Bendito es el Abba Kadosh. A mí me gustan mucho las oraciones de fe. Todo el tiempo estoy haciendo oraciones de fe. El Eterno sabe que estoy diciendo la verdad. Y por ejemplo, me levanto, hago una oración de fe. Yo declaro victoria hoy en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Yo declaro hoy que el Eterno me va a permitir hablarle a más de 1,000 almas para que vengan a sus pies. ¡Aleluya! Yo digo muchas veces como dijo nuestro padre Abraham, el padre en la fe, Abraham Avino, Elohim proveerá.
Aleluya. Entonces, todo el tiempo oraciones de fe. Por favor, nada de culpabilidad, ya te arrepentiste, no le hagas caso al diablo. Nada de depresión, que estoy solito, nadie me quiere, nada. Eso es para los goyim, tú tienes a Yahshua. Él es todo. Repite conmigo levantando tus manos. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, he tenido de tu Torah una gran lección hoy. El juicio que tú trajiste a los egipcios por cada dios falso que ellos adoraban. Abba, Todraba, 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 por haberme sacado del culto al Dios Sol, porque yo guardaba el domingo, pero ahora guardo el Shabbat, guardaré la santidad, guardo tus pactos, guardo el Shabbat, guardo las fiestas, sobre todo te adoro a ti, sobre todas las cosas. Bendito Yahweh, muchas gracias. Fuerte, Todraba, Todraba. Ahora pongan atención, a ver, este bello grupo, ¿te sacó o no del culto al Dios Sol? ¿No se oye? Este grupo, ¿te sacó o no del culto al Dios Sol? Ese bello grupo, ¿te sacó o no del culto al Dios Sol? Ahora todos allá en internet, ¿te sacó o no del culto al Dios Sol? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Es que es así! ¡Nos sacó del culto al Dios Sol a tiempo! Ahora repite conmigo, Abba Kadosh, toda la va, fuerte, toda la va, por haberme sacado del culto pagano al Dios Sol. Te adoro, Yahweh, te adoro, Yahweh, te adoro, Yahweh. ¡Aleluya! Eshengado Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive, Yahshua HaMashiach vive. ¡Aleluya! 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 ¡Dejaré al Eterno ahí! ¡Aleluya! Se va a tocar el shofar y tú y yo vamos a decir que traiga la casa de Judá y a la casa de... Tú nada más me vas a ayudar.